Qué bonita mañana, se ven bonitos los copos de nieve, no nos afecta para nada este mal tiempo y además el programa que le tenemos el día de hoy lo hará comenzar el día con la mejor información. Y por supuesto, así es como usted quiere salir de su casa, muy bien informado. Tenemos entrevistas porque sí, nuestros invitados han llegado hasta nuestro set, pese a la nieve, y por supuesto, también toda la información. Comenzamos con los titulares. Atención amigos, continúa un aviso de condiciones invernales por consecuencia de una tormenta severa. Los detalles en el reporte del tiempo. Y retrasos en los aeropuertos y también algunas escuelas cerradas debido a la inclemencia del tiempo. Dos niños continúan debatiéndose entre la vida y la muerte tras haber caído en un estanque de agua congelada. Y aparece el dueño del dispositivo aéreo o drone que se encontró en la Casa Blanca ayer por la madrugada. Costa Noreste está viviendo de una tormenta muy fuerte, pero ¿cómo esto afectará a nuestra región? Enseguida vamos con el tiempo. Claro que sí, Néstor. Sí. Cuéntanos, en algunas zonas de nuestra región, Maryland, por ejemplo, ha caído nieve, por mi casa también cayó un poco de nieve. ¿Cómo va a seguir el día? Bueno, digamos que las personas que estamos en el distrito y nos encontramos más hacia Virginia, estamos un poco más privilegiados con las condiciones del día de hoy. Sin embargo, esta tormenta invernal que ha llegado, definida como tempestad, ha llegado a nuestra área y ha traído consecuencias no tan fuertes para el área metropolitana de Washington. Ya existe una alerta de condiciones invernales para toda el área metropolitana de Washington, vigente hasta las 10 de la mañana del día de hoy. Más o menos hasta esa hora es que estaremos viendo esas precipitaciones de nieve. Ya no existe esa lluvia que teníamos el día de ayer, que se convirtió en lluvia congelada en la noche y que empezó a traer bastantes copos de nieve. Se espera que alrededor de 1 a 3 pulgadas sería la acumulación desde este momento hasta cuando cese la nieve. Podemos observar acá cuál es la situación en nuestra área y qué tan privilegiados estamos con respecto a estados como al área de Nueva York, estados como Connecticut, también Massachusetts. Tienen en el día de hoy condiciones bastante difíciles de hasta 40 pulgadas de nieve, cosa que va a estar afectando demasiado sus días. De hecho, muchas personas que se encuentran en esos estados no pueden salir de sus casas el día de hoy y todas las vías están trancadas. Es imposible viajar el día de hoy en estados como ese. Por eso estamos bastante privilegiados. En este momento caen algunos copos de nieve en el área metropolitana de Washington. Son 32 grados, un 50% de probabilidades de nieve y después de eso veremos cómo se forma la nubosidad y los cielos estarán nublados. Los vientos no están tan fuertes como en otras zonas, 12 millas por hora soplando desde el norte. Nosotros ampliaremos más información acerca del tiempo, y más adelante también hablaremos del tránsito, pero por ahora queremos hablarles de las escuelas. Adelante, Silvana. Así es, Néstor. Padres de familia, pongan mucha atención porque sí tenemos la lista de los retrasos y de los cierres de las escuelas. Vamos a comenzar con los cierres escolares y nos vamos hasta Virginia en Fairfax. El condado de Fairfax está cerrado. Fauquier County, Prince Williams, Spotsylvania, Culpeper, Frederick están cerrados también. King George están los distritos escolares cerrados de estos lugares. Los cierres escolares en Maryland, el condado de Montgomery, Howard, Prince George, Charles County en Maryland. Están también las escuelas cerradas. Las escuelas que abren 2 horas más tarde son las escuelas del Distrito de Columbia, las escuelas del Condado de Arlington, también de Calvert, también de Falls Church y Manassas Park City, y también Falls Church City. Anne Arundel también abre 2 horas más tarde y Marys County, San Marys County abre 2 horas más tarde. Así que por favor tome sus previsiones. La lista estará corriendo durante el transcurso del noticiero en la parte inferior de su pantalla. Y ahora vámonos con los retrasos, porque debido a la severidad de la tormenta, Amtrak ha suspendido el servicio regional al noreste y el servicio Acela Express entre Nueva York y Boston. Acela funcionará con frecuencia reducida entre Nueva York y Washington, y los pasajeros con reservaciones que requieren notificación están siendo alojados en otros trenes. Una serie de herramientas están disponibles para que los usuarios puedan planificar sus viajes en el sitio de servicio.
servicio al cliente de Amtrak.com. Así que también puede realizar la llamada telefónica a esta entidad, a Amtrak, para que usted se informe un poco más. Pero ¿qué está pasando en los aeropuertos? Decenas de vuelos en la región de Washington, Baltimore, también han sido cancelados o demorados debido a la tormenta. Emilio Orellana estuvo ayer visitando alguno de los aeropuertos y nos trae este informe. Veamos. Cientos de vuelos en la región de Washington, Baltimore, fueron cancelados o sufrieron retrasos debido a la tormenta invernal que se aproxima al noreste del país. Vamos a ver un gran número de cancelaciones tan pronto como la nieve caiga sobre Nueva York y otros estados del noreste. Y eso va a tener un efecto de espiral. Por eso los pasajeros deben chequear con sus respectivas aerolíneas. Según el servicio de rastreo de vuelos, el aeropuerto Reagan fue el más afectado de los tres que sirven en la zona de D.C., con más de 140 vuelos cancelados, mientras el aeropuerto de Baltimore, cerca de 60 vuelos de entrada y salida también fueron suspendidos. En el Dallas se cancelaron 40 vuelos. We are seeing some delays. Estamos viendo retrasos y cancelaciones en el noreste de la nación, donde va a caer más nieve, y las aerolíneas están preparándose para esa actividad climática. En el corredor noreste, más de 1,000 vuelos han sido cancelados debido a la tormenta que comenzó a moverse esta mañana. ¿Voy rumbo a Nicaragua? No sabemos, primero Dios, tal vez el clima pues permita que podamos despegar hoy. Que todo nos vaya bien, eso es lo que nosotros esperamos. Que no nos afecte tanto y que podamos salir ahora. Si está viajando a través del aeropuerto Reagan o Dallas, debe de chequear durante las próximas 24 horas el estado de su vuelo. Tenemos un equipo de operaciones para nieve en los aeropuertos Dallas y Reagan para responder, remover y limpiar la nieve en las pistas y corredores viales de ser necesario, pero no esperamos que se acumule mucha. Parte del noreste del país podrían ver hasta 2 pies o incluso 3 pies de nieve. Y en Baltimore se acumulará 6 pulgadas. Y a su vez, el oeste de Maryland se esperan hasta 10 pulgadas de nieve. Hasta 2 pulgadas de nieve se esperan para esta noche y mañana martes. El área metropolitana tendrá un impacto en el transporte aéreo, con muchas cancelaciones de vuelos. Los mantendremos informados de lo que ocurra aquí, en el Aeropuerto Nacional. Emilio Orellana, Univisión. Y para aquellas personas que trabajan en el gobierno federal también hay 2 horas de retraso, o si usted quiere trabajar desde su casa también podrá hacerlo. En otra información, un tribunal federal de apelaciones aprobó la petición del exgobernador de Virginia, Bob McDonald, de permanecer en libertad mientras apela su condena. Y esto se dio a conocer justamente ayer. El tribunal también determinó que los alegatos se harán presentados el 2 de marzo y fijó una audiencia para el 12 de mayo. McDonald su esposa Maureen fueron encontrados culpables de aceptar regalos y préstamos por parte de un empresario a cambio de promocionar sus productos dietéticos. Y estamos en el Distrito de Columbia, donde la alcaldesa del distrito, Muriel Bowser, firmó una nueva legislación que va a proporcionar, si es aprobada por el Congreso, numerosos cambios a las leyes del alcohol en la ciudad. Si bien la mayoría de las disposiciones del proyecto de ley solo clarifica el lenguaje y ya existe en las regulaciones, varios artículos proporcionarán licencias adicionales para los negocios de la capital, incluyendo también las destilerías y las bodegas de vino. Actualmente no existe una regulación para estas. Del condado de Montgomery, junto a líderes de organizaciones latinas de la región y también caridades católicas del área, piden ayuda a miles de niños inmigrantes para apoyarlos a ellos, posiblemente mientras estén aquí en el país. Sara Suárez nos tiene los detalles. Veamos. Cientos de menores de edad centroamericanos e indocumentados necesitan del apoyo de abogados pro bono para defender sus casos en cortes del área metropolitana de Washington y así evitar la deportación. Estamos hablando de por lo menos unos 1,100 niños que están en el área de Montgomery County nada más. El área metropolitana en sí es una de las más grandes que está recibiendo los niños que ya están acá en nuestros vecindarios. Y es que el tiempo se agota. Muchos de los llamados niños de la frontera deben comenzar a
presentarse ante un juez próximamente. El ejecutivo del condado, Ike Leggett, el presidente del consejo, George Levantau, concejal Nancy Navarro, delegada Nassol Gutiérrez, y líderes comunitarios de Casa de Maryland, Catholic Charities en Montgomery County Bar Foundation, hicieron un llamado para abogados del área metropolitana y de residentes del condado de Montgomery a que tomen casos pro bono o casos gratis para ayudar con los niños que están acá en el condado, que han venido cruzando la frontera, que ya están acá en nuestra comunidad. Estos niños huyeron de la violencia y la pobreza de sus países de origen y buscan reunirse con familiares aquí en Washington, Maryland y Virginia, y necesitan de abogados que donen tiempo y servicios para que lleven su caso migratorio y los representen legalmente ante un juez de inmigración. Sí, hay abogados disponibles que están dando su tiempo, dedicando horas para los casos gratis, pero necesitamos más. Necesitamos abogados bilingües, latinos de nuestra comunidad que puedan tomar esos casos gratis. No necesariamente tiene que hablar español, se le puede buscar a alguien si no es de la comunidad latina para que tomen estos casos. Es muy importante porque la posibilidad que estos niños se puedan quedar en el país con un abogado incrementa mucho más al no ser representados legalmente sin nadie. Hasta el momento los menores que han llegado son de Honduras y en su mayoría hombres. El llamado es para que la comunidad se una a la causa en defensa de estos menores y así eviten sus deportaciones. Importante información, y si usted quiere ayudar o conoce a alguien que puede ayudar, recuerde de llamar a los números telefónicos que está viendo en este momento en pantallas. También puede dirigirse a la organización sin fines de lucros Casa de Maryland. Y mañana nosotros aquí en Buenos Días DC estaremos ampliando un poco más esta información para que conozca un poco más de cerca esta problemática. Estar el tiempo, Néstor. Sí, bueno, el tiempo ya está bastante difícil y las vías de tránsito ya poco a poco están viendo las consecuencias del tiempo, y justamente en este momento vamos a ver la primera cámara que tenemos disponible para ustedes en este reporte del tránsito. Ya tenemos algunos accidentes que queremos reportar. Por ejemplo, si usted viaja a través de la I-95 en los canales Express, a la altura de Springfield, en Franconia, hay un choque multivehicular que está causando bastantes retrasos en el corredor de la I-95 en nuestra área. En el condado de Montgomery, entre el Randolph Street y el Newell Street, los portales de la vía del tren están trancados y por esto se está causando bastante retraso. Esto es lo que le tengo en el reporte del tránsito. Más adelante estaremos ampliando toda esta información, pero hoy, día de mal tiempo, buena cara, tenemos buena información para ustedes, Silvana. Así es, vamos a estar hablando acerca de salud. Cinci Hernández ya está con nosotros y también vamos a conocer a un orgullo latino que va a ser, pues, galardonado muy pronto por el servicio de agua. Le vamos a contar después de la pausa. Quédese, no se vaya. Cuando ella viene así caminando dentro de la oscuridad y la luz, le noto un reflejo blanco, un resplandor. Cuando le tirábamos las fotos con flash, ahí se notaba bastante su problema en el ojo. Jamás pensábamos que era una enfermedad tan grave. Uno de los médicos dice, sí, que hay algo ahí y es grande. Me cayó. Y cuando tú escuchas un tumor canceroso, lo primero que se te viene a la mente es muerte. Si su tumor se sigue regando en su ojo, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que sacar su ojo. Milagro, Dios está abriendo puertas. Esperanza es una palabra que San John la tiene, una esperanza de vida. Seguiré viéndola crecer y dar sus pasos y verla en la escuela. Gracias, Dios, porque existe San Jude.
mi lado tengo al señor Jorge, un orgullo latino, y lo van a conocer y van a darse cuenta por qué es un orgullo latino. Don Jorge, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por tenerme. Y felicidades, y gracias por ser un orgullo latino, una muestra de decir que sí se puede trabajar, surgir. Usted va a ser galardonado en 2 días nada más por el servicio de aguas, del servicio de aguas negras, digámoslo así, sí. Los que ayudan a que usted pueda tener todas esas tuberías cuando se rompen las tuberías en las calles, cuando hay un problema, ustedes son los que acuden para ayudar, para arreglar, para limpiar y para hacer todo ese trabajo. Ese problema también agua potable también a la ciudad, los estados de Montgomery y de Prince George County. ¿Y usted cuántos años está trabajando ya? En la compañía 35. 35 años. 35 años. ¿Y cómo ha sido su experiencia? ¿Cómo comienza usted a trabajar allá? Fue de coincidencia, pues un amigo me dijo que iban a abrir una planta de agua, me dijo, y que si quería aplicar, y entonces fui, apliqué, me dieron la oportunidad de la entrevista, y pocos días después me dieron el trabajo. Y como todo, pues uno comienza sin saber que se va a quedar tanto tiempo. Y fue una etapa un poquito dificultosa en el sentido de que uno tiene que aprender muchas cosas. Claro. Cuando comienzas a aprender el idioma, comienzas a aprender pues a hablar y a comunicarte, pero nunca conoces un inglés técnico. Y entonces cuando uno llega ahí, pues mira, tiene herramientas, hay bombas, hay muchas cosas que uno no aprende. Entonces, y en algún caso pueden ser hasta peligrosas, porque claro, pues, si uno no sabe bien, pues se puede enfrentar a algún peligro. Exacto, pero en esta compañía ellos son muy cautelosos en siempre te proveen maneras y te entrenan y te proveen maneras de cómo hacer tu trabajo seguro sin ningún problema. Esa es la parte buena de mi trabajo, que siempre están conscientes de que la seguridad es muy importante para todas las personas que trabajan ahí. Y lo decimos, usted va a ser galardonado en unos pocos días, reconocido por el trabajo que ha desempeñado en esta empresa. ¿Cómo se siente? Me siento orgulloso que la compañía pues reconozca todos los sacrificios que uno ha hecho, porque han sido muchos. Pero sí, uno se siente honrado, se siente pues halagado, digamos, ¿no? Claro que sí. Y de todos los sacrificios que usted ha pasado en este país, buscando su sueño americano, porque todos aquí venimos para lo mismo, claro, ¿verdad? ¿Ha tenido algún momento en el que ha dicho usted ya no quiero más o darse por vencido? No, después de un tiempo que ya te como que te acostumbras a todo, sigues tu vida, tienes más responsabilidades en sí, entonces y si te gusta lo que estás haciendo, pues entonces continúas mejorando, improvisando, tratando de mejorar. Algo que le diga a nuestra gente para que siga su ejemplo. Bueno, yo digo que si quieren un trabajo como el mío, pues tienen que saber que es una, ¿cómo se llama? Dedicación. Es muy importante que ellos sepan que están proveyendo un servicio público y requiere muchos sacrificios, porque no es fácil. Felicidades. Muchas usted lo gracias. Hizo por 35 años y gracias por mantenernos a nosotros con nuestras aguas súper bien limpias y también pues arreglando aquellos desbarajustes que a veces se vienen con el muchas tiempo. Muchas gracias, ¿verdad? Por tenerme. Muchas gracias. Gracias a usted. Cuídense mucho. Felicidades. Gracias. Y pues nosotros hacemos una pausa. Tenemos más porque se viene la nieve por allí. Va a tener bastante trabajo. Así que no lo agarro más aquí. Pausa, ya volvemos. Cuando tú te desnudas, vemos algo que normalmente no compartes con el resto del mundo. Y eso, no siempre es bueno para todos. Pero cuando una estrella se desnuda, eso es muy diferente. Conoce las intimidades, secretos y chismes de tus artistas favoritos, de su propia boca. Estrellas al desnudo, este viernes a las 6 por Noticias Washington. Este programa sí es apto para toda la familia. Algunas compañías tratan de evitar pagar a sus trabajadores tiempo y medio por horas extras sobre 40. En vez, les pagan por trabajo, por el día o por salario. Esto no es legal. Para saber si le están pagando correctamente, llame a Stein Sperling. La consulta es gratis. No importa que usted ya no trabaje para la compañía, podría tener el derecho de obtener el sueldo que le deben. Por más de 30 años, Stein Sperling ha sido una voz de justicia para la comunidad latina. Los ve en películas y en televisión. Los autos lujosos y exóticos que le aceleran el corazón.
nos estamos reuniendo todos, junto con una línea completa de los modelos nuevos que esté contemplando comprar. Venga, deleítese viendo, tocando y soñando durante el show de autos de Washington más deslumbrante de todos, del 23 de enero al 1 de febrero en el Centro de Convenciones de Washington. Boletos en WashingtonAutoShow.com. ¿Se han retrasado sus sueños de ingresar al campo de la medicina debido a las barreras del inglés? MedTech ofrece un programa de inglés como segundo idioma para ayudarle a construir su conocimiento del inglés y continuar con la carrera de sus sueños. No permita que la barrera del idioma le impida buscar una vida y una carrera mejor. Llame ahora al 1-877-872-4497 para conocer sus posibilidades. Estuvo presente, está presente y estará presente. Esto es lo que ha ocurrido en las últimas 12 horas, amigos, y se puede observar distintos colores. En las áreas rosadas que ustedes pueden ver en este momento, puede observar la mezcla en las cuales se encontraron esa inyección de aire ártico proveniente desde el norte y se encontraron esas precipitaciones con aire tibio que venía desde el sur. Se encontraron en nuestra área y causaron condiciones mezcladas en nuestra área. En la parte inferior de su pantalla puede, por supuesto, seguir viendo los cierres y los retrasos de las escuelas. Solamente les recuerdo esto, en las próximas 48 horas, amigos, esta tormenta que para este momento ya se encuentra sobre los estados de Massachusetts y Connecticut, también Nueva York y un poco en Filadelfia. Estas precipitaciones se habrán ido, podríamos descansar para mañana miércoles un poco de estas precipitaciones, pero el día jueves y el día sábado regresarían estas condiciones adversas con una nueva tormenta invernal. Máximas de 39, mínimas de 23 esperamos el día de hoy, amigos. Más adelante estaré ampliando la información acerca del tiempo, pero ha llegado el momento de hacer una nueva intervención del tránsito, ya que por consecuencia de estas condiciones del tiempo en algunas áreas hasta un poco adversas, está causando consecuencias en las vías de tránsito. Por ejemplo, en Centerville, en la ruta I-66 al oeste, después de la ruta 29, manténgase al lado derecho, allí hay un accidente. En la línea verde del metro, si usted la utiliza, hay retrasos en el Branch Avenue por consecuencia de una falla técnica en un tren al oeste de Hyattsville. Esto va a causar bastante retraso. Cerramos con la I-270 en el Montgomery Avenue, y si a usted le interesan los vehículos, los carros, después de la pausa, vamos a ver un poco acerca de las nuevas tecnologías y los carros hidrógeno. ¿Le interesa? Venga, después de la pausa, lo esperamos. ¿Está desesperado y necesita dinero? Visitó Casas de Empeños, donde le tratan mal y le cobran 10, 15 y 20% de interés o hasta de abuso. Te veo preocupado. Es que me están cobrando 15, 20% por esto. No te preocupes, yo tengo la solución. Sky Gold Pound está aquí en Wheaton, Maryland. Solamente pagas el 5%. ¿5%? Vamos, venga. Donde le prestamos más y solo por 5% de interés. Este era el dinero que necesitaba. Gracias, Sky Gold Pound. Sky Gold, la solución. Está comenzando un nuevo año. ¿Ya hablas inglés? Última semana de inscripciones para las clases de inglés. Si decidiste vivir en Estados Unidos, tú tienes que hablar inglés. Si tú quieres progresar en este país, tú tienes que aprender inglés en la Academia IMA. No dejes que pase otro año más sin el inglés. Inscríbete en la Academia IMA ahora y comienza el 2015 con el pie derecho. Solo $149 al mes en Maryland y en Virginia. Última semana de inscripciones para las clases de inglés. Llama ahora. Cuando KBB.com evaluó el Kia Sorento LX, dijeron: va a ser difícil que encuentres un interior mejor por este dinero. Estamos de acuerdo. Y ahora está disponible por $239 al mes o 0% de financiamiento. Además, Edmunds.com dijo que el Sorento es una de nuestras primeras recomendaciones. La gente no para de hablar del interior y el exterior del Kia Sorento LX. Y con una garantía de 10 años o 100.000 millas, ahora está disponible por $239 al mes o 0% de financiamiento. Visita hoy tu concesionario Kia más cercano. En 1964, la probabilidad de sobrevivir la leucemia infantil más común era del 3%. Hoy, gracias a las terapias desarrolladas por la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma, la expectativa de vida es del 90%. Curas ahora, no algún día. Esa es la meta. Gracias.
también sé de diésel que he estado aprendiendo un poco más, pero así no. El diésel está caro en este momento. Sí, ¿verdad? Más caro que la gasolina. Oh, no sabía eso. Sí, sí, sí. Pero, hidrógeno. Hidrógeno. ¿Cómo funcionarán estos carros? ¿Quieres ver? Sí, vamos a ver. Ok, adelante. Este auto es impulsado por tecnología que promete revolucionar el transporte ecológico. Se llama Mirai, o futuro en japonés. Luis Rosero es representante de Toyota, la marca que lo fabrica. Puede manejar 300 millas en una carga que tiene cero emisiones. El carro puede recorrer más de 480 kilómetros utilizando un tanque lleno de hidrógeno como combustible. Lo único que sale por el mofle es agua. Hidrógeno es un gas que abunda naturalmente y es renovable, pero que es muy difícil de producir comercialmente para usarlo como combustible. Esta situación limitará su venta inicialmente a 200 unidades este año, disponibles solamente en California, donde se instalarán puntos de recarga. Estos autos funcionan cuando el hidrógeno se fusiona con el oxígeno que se encuentra en el medio ambiente. La reacción química genera electricidad y se guarda en baterías que alimentan el motor que pone en movimiento al auto. Nuestro compañero Peter Valdez de Pena, de CNN Money, tuvo la oportunidad de conducirlo. Va de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 9 segundos, pero no se siente tan lento. Es alto, así que se colea en las curvas. Si le das Dramamine a los niños, estarás bien. El Mirai costará más de $50,000, que representa el doble del costo de vehículos tradicionales del mismo tamaño, pero el gobierno federal subsidiará hasta $7,500. Además, Toyota regalará el hidrógeno a los propietarios, al menos inicialmente. Hyundai también ofrece una camioneta utilizando la misma tecnología. Honda puso en el mercado en 2013 el arrendamiento de un número limitado de unidades propulsadas por hidrógeno y dice estar preparando una segunda oferta. General Motors, Nissan y Mercedes-Benz también tienen programas de prueba en California, estado que tiene estándares de contaminación más estrictos, forzando a las automotrices a buscar nuevas tecnologías verdes. Pero Luis Rosero dice que el Mirai tiene una función que lo distingue de sus competidores. En caso de una emergencia que obligue a suspender el suministro eléctrico residencial. El Mirai puede producir energía que puede ayudar a proteger y producir suficiente energía para una casa por una semana. Para eso se necesita un adaptador especial opcional para conectar las baterías del auto con el sistema eléctrico de la casa. Gustavo Valdez, CNN, Atlanta. Sobrenatural. Mujer centroamericana asegura tener facultades paranormales. Habla del futuro de Juan Gabriel y de las misiones que ha tenido con el fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez. Psicólogos aseguran que el sexto sentido del vidente tiene una explicación científica. Habla del futuro de la reforma migratoria y de la posición de los líderes religiosos en torno a su inusual don, clarividencia. Los misterios de lo sobrenatural. Jueves 29 y viernes 30 de enero por Noticias Washington. Ha llegado la hora de cumplir con el Tío Sam. Y en esta temporada de taxes, muchos de nosotros no sabemos qué hacer con el cheque de reembolso. Yo les quiero sugerir que lo inviertan comprando un buen auto en CNG Imports, su dealer amigo. Tienen las mejores marcas, precios, variedad y sobre todo calidad. Calificas con o sin crédito y lo que más me gusta es que solo pagas lo que vale el auto. Llámenos o visítenos en sudealeramigo.com. I love it. Han tomado por asalto las playas y liberado países. Han izado nuestra bandera y nuestras esperanzas. Por generaciones han asegurado que tengamos un país al que servir. Ellos son los Marines. Cada minuto parece que mi mundo se hace más pequeño. ¿Mi mundo? ¿Qué mundo? Si tu mundo es controlado por el alcohol, hay esperanza. Somos AA. Alcohólicos que venimos ayudando a otros alcohólicos a recuperarse desde hace más de 70 años. Nos encontrarás en el directorio telefónico, tu periódico local
o por internet en aa.org. Alcohólicos Anónimos. Segunda media hora está cayendo nieve, pero no tan fuerte como, mira, como un poquito más arriba y al este. Sí. 40 pulgadas. Uy, ni digas, ¿verdad? Se está preparando la gente y vamos a ver cómo se están preparando en el lado noroeste de nuestra nación. Y por supuesto, también tenemos información, las escuelas están abriendo 2 horas más tarde, están cerrando y estamos hablando de los condados más grandes de nuestra área. Hoy, sí llegó, Cincy Hernández, a pesar del tiempo, llegó, va a hablarnos acerca del seguro de salud accesible para todos. Y de hecho, tiene un anuncio sobre un eventico que viene por ahí y cómo podemos seguir sacándole provecho al seguro. Importante, comenzamos con los titulares. Atención amigos, continúa un aviso de condiciones invernales por consecuencia de una tormenta severa. Los detalles en el reporte del tiempo. Y retrasos en los aeropuertos y también algunas escuelas cerradas debido a la inclemencia del tiempo. Dos niños continúan debatiéndose entre la vida y la muerte tras haber caído en un estanque de agua congelada. Y aparece el dueño del dispositivo aéreo o drone que se encontró en la Casa Blanca ayer por la madrugada. Nieve en nuestra región, pero ¿cuáles son las áreas que están siendo afectadas? Vámonos con el tiempo. Y ya nos cuentan por allí que sí, están comenzando a caer algunos copitos de nieve, Néstor, pero ¿cuánto podemos recibir en nuestra área? A ver, yo te iba a preguntar una cosa, Silvana, cuando saliste esta mañana a tu casa, para acá, para el estudio, ¿tuviste que paliar mucho, tuviste que sacar mucha nieve de del parabrisas del vehículo? Del parabrisas de mi vehículo, sí, y ¿sabes qué? Tenía unos guantes que no eran los apropiados, así que por favor tengan mucho cuidado y también le vamos a decir cómo puede prepararse para la nieve, pero sí, había bastante nieve. Justamente me pasó eso esta mañana, noté que no había demasiada acumulación sobre el piso, pero me tomó bastante tiempo poder sacar esa agua congelada, más que el agua pegada allí, más que nieve sobre el vehículo, era agua congelada, y es que los vientos tan fuertes que han estado viniendo acá el área, está causando estas condiciones, y logró que esa agua que caía hasta ayer se congelara por completo para el día de hoy o para esta mañana. Lo bueno es que estas condiciones o esta alerta de condiciones invernales estará presente hasta las 10 de la mañana del día de hoy, y a partir de ahí empezaremos a ver cómo la nieve se disipa y se empieza a quedar un poco de nubosidad. 32 grados en este momento, el cielo está nublado, la nieve del 50% de probabilidades y un viento que está soplando a 12 millas por hora. Pero en el transcurso del día, las condiciones que vamos a estar experimentando son máximas de 37. Como les comentaba, después de las 12 del día se va a ir poco a poco eliminando esa nieve y se va a quedar la nubosidad. Las ráfagas de viento van a estar presentes y ya para esta noche se habrá ido por completo. El cielo estará parcialmente nublado y las mínimas serán de 22 grados, pero los vientos fuertes estarán afectando la percepción de esa temperatura y va a estar bien fría esta noche, pero sin nieve, buenas noticias. Vamos al tránsito en este momento, amigos, en donde podemos apreciar distintas cámaras que indican cuáles son las condiciones que usted puede experimentar para llegar a su destino. I-66 a la altura del Lee Highway, ahí podemos observar qué es lo que está ocurriendo. No hay demasiada congestión, pero atención, le quiero recordar que en la I-95, en los canales Express, a la altura de Springfield, en Franconia, ha habido un choque multivehicular que está causando bastantes retrasos a la altura de Springfield, en el condado de Montgomery también, entre Randolph y Newble Street, son los portales del tren que están trancados y no ha podido pasar ningún vehículo desde tempranas horas de esta madrugada. Y en Centerville, en la I-66 al oeste, después de la ruta 29, un accidente del lado izquierdo. Es todo lo que les tengo, presten atención porque ahora tenemos noticias para ustedes. Silvana. Así es, Néstor. Padres de familia, presten atención que aquí vienen los cierres y los retrasos de las diferentes escuelas. Comenzamos con Virginia en Fairfax, Fauquier, Prince Williams, Spotsylvania, Culpeper, Frederick, King George. Esos son los condados que las escuelas están cerradas. Vámonos a los cierres de las escuelas de Maryland. El condado de Montgomery, Howard, Prince George, Charles County están cerrados. Y también las escuelas que comienzan 2 horas más tarde, presten atención, las escuelas públicas del distrito de Columbia empiezan 2 horas más tarde, en Arlington también 2 horas más tarde, Calvert también, en Falls Church, en Manassas, Parks
City y también en Falls Church City y Anne Arundel y St. Mary's son las escuelas que comienzan 2 horas más tarde. La lista está corriendo en la parte inferior de su pantalla. También la puede encontrar en nuestra página de Facebook. Y ahora hacemos seguimiento a una lamentable noticia. 2 niños permanecen hospitalizados después de que junto a otros 2 amigos cayeron a través del hielo en un estanque en el condado de Baltimore el domingo. Los menores están siendo atendidos en el hospital John Hopkins. Omar Chip Benjamín, de 12 años, y Kyron Akins, de 13 años, permanecen en estado crítico. Los otros 2 menores fueron trasladados al hospital St. Anne's y luego dados de alta. El estanque se encuentra próximo a la escuela secundaria Lansdowne. Por favor, padres de familia, tengan mucha precaución. Y los niños, si están viendo el programa, también mucho cuidado con los lugares que parecen que son estanques que están congelados, pero tienen un hielo solamente encima. Y vamos a hablar acerca de cómo usted se puede preparar. Cómo se puede preparar para estas inclemencias del tiempo. Y también vamos a hablar acerca de cómo se están preparando en la costa noreste, porque se viene una tormenta muy fuerte. Vamos con este reportaje. Atendiendo la recomendación de las autoridades, desde muy temprano los residentes de Nueva York y Nueva Jersey se prepararon para lo peor ante la llegada de la histórica tormenta invernal. Hay que prepararse, comprar su cosita para uno, pues si acaso se va a la luz, comprar batería, comprar su comidita, juguito, vianda, todo eso. Previendo que sería una de las tormentas más grandes de la historia, los gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania y Connecticut declararon el estado de emergencia invernal. He declarado estado de emergencia en Nueva Jersey y he autorizado el cierre temprano de las oficinas gubernamentales y que todos los empleados estatales puedan regresar a sus casas. Para facilitar la limpieza de las calles y disminuir los riesgos, las autoridades le pidieron a la ciudadanía que evite conducir y salir a las calles. Estamos tomando todas las medidas para garantizar la seguridad de todos los neoyorquinos. Les pedimos que, por su seguridad, por favor, eviten estar en la calle. Este lunes la jornada laboral y escolar terminó más temprano y el martes las clases estarán suspendidas en los distritos impactados por la tormenta. Es muy importante que los padres sepan que esta va a ser una nevada de emergencia y que es muy importante que los chiquillos y también los padres queden en casa lo más posible. Se estima que unas 60 millones de personas en el noreste de Estados Unidos serán afectadas por acumulaciones de más de 60 centímetros de nieve y vientos de entre 80 y 120 kilómetros por hora. Bueno, dice que va a ser 25 pulgadas, sí, es muy preocupante. El problema del lío es mañana cómo trabajar. Las condiciones harán que las temperaturas desciendan drásticamente. Por eso hay quienes se aseguran de estar preparados antes de salir a la calle. Tengo 2, 3 pares y media, sí. 3 suéter. El abrigo y 2 gorros. En la ciudad de Nueva York se ordenó el despliegue de 1.800 palas mecánicas y se dispuso de 225 mil toneladas de sal para la remoción de la nieve. Tiendas y supermercados vieron un incremento de clientes que acudieron para aprovisionarse de productos básicos y necesarios para hacerle frente a la tormenta. Hemos vendido mucha agua, mucha sal y el movimiento ha sido full. Desde la mañana estamos bici. Las compañías de servicio de energía que operan en las zonas impactadas por la tormenta anunciaron planes de contingencia para atender los apagones que eventualmente se puedan presentar. Y justamente de eso es que queremos hablarle, de cómo puede usted prepararse para un frío extremo y tormentas invernales aquí en nuestra área. Por favor, tenga un plan de comunicación familiar, también esté pendiente del tiempo en los medios sociales y también en la radio. Llenar su tanque de gasolina es otra opción, tener suministros en su vehículo también, siempre tenga agua, tenga tal vez una linterna y definitivamente baje la aplicación de FEMA, que es listo.gov y la tiene justamente en pantallas durante la tormenta. Es importante que usted, por favor, tenga las siguientes precauciones. Permanezca en un lugar cerrado, conduzca solo si es necesario. Evite las acumulaciones de gases tóxicos, es decir, si usted utiliza tal vez un generador, también esté pendiente de las autoridades locales. Camine con cuidado en el hielo o nieve. Y cuando ya pase la tormenta o el frío extremo, recuerde que usted debe buscar refugio, permanezca en lugares cerrados, no salga de su vehículo, tenga a la mano un cargador de celular, cargue sus dispositivos como el celular, también trate de tener una radio a baterías, que es muy importante. Y comenzamos con los temas.
temas policiales, la policía del condado de Prince George impuso cargos a un adolescente de 16 años después de que este le disparase a otros dos jovencitos en el área de Clinton, Maryland. Delano Dumore, residente del bloque 7900 de la Glendinen Drive, será juzgado como un adulto por asesinar en primer grado e intento de asesinato en segundo grado. El incidente ocurrió en la vivienda del acusado el domingo alrededor de las 4 de la tarde. Según las autoridades, el joven le disparó a los otros dos muchachos y luego pretendió quitarse la vida, pero terminó con heridas leves y ahora está detenido sin derecho a fianza. La policía del condado de Prince George impuso los cargos a este adolescente después de encontrar todas las pruebas que apuntan de que él es el culpable. Y ahora vamos con otra información, también relacionada con un asesinato. Quiero que preste atención a este video, un video captado por una cámara de vigilancia y divulgado por la policía de Washington. Muestra los disparos con los que un hombre le quitó la vida a otro de 22 años. El sujeto es buscado por matar a tiros a Kevin Owens el pasado lunes festivo, día de Martin Luther King. El tiroteo fue reportado en la cuadra 3400 de la calle 13 Place en el sureste del distrito. La semana pasada, la policía arrestó a Markel Alston, de 21 años de edad, en relación con el asesinato, pero aún busca al segundo sospechoso que se observa en este video de vigilancia. Así que preste atención. Y el exoficial de la CIA, Jeffrey Sterling, fue declarado culpable por un tribunal federal de Alexandria por filtrar información secreta sobre una operación para socavar las ambiciones, las invasiones iraníes de tener un arma nuclear. Los detalles de la misión secreta fueron entregados clandestinamente a un reportero del New York Times. El caso se demoró años mientras los fiscales trataban de obligar al periodista a identificar su fuente, algo que nunca había sucedido. Y vamos a hablar de lo que pasó ayer en la Casa Blanca. Nosotros reportábamos como una noticia de último momento, un pequeño objeto o un avión no tripulado, también llamado como dron, fue encontrado en los jardines de la Casa Blanca. El servicio secreto estaba en investigación y el día de ayer Fernando Pizarro elaboró este reporte. Veamos. La Casa Blanca se puso en alerta como a las 3 de la madrugada de este lunes cuando el servicio secreto descubrió que un dron se había estrellado en los jardines de la mansión. El dron era un aparato de 4 hélices disponible comercialmente. El presidente Obama y la primera dama estaban de gira en India a esa hora. El servicio secreto ha recuperado un aparato en la Casa Blanca. El servicio secreto buscó en los jardines de la residencia presidencial si había otros aparatos similares. Y el servicio secreto recibió información de un hombre que por hobby vuela estos drones, quien reveló que fue un accidente. Un veterano, ex piloto de helicópteros y que usó drones en Irak, piensa que sí hay un riesgo de seguridad con estos aparatos. Es muy posible, porque ahora estamos viendo cómo estos drones que antes solo estaban disponibles para usos de defensa o militares, ahora... Y tras el incidente, un individuo afirmó ser el dueño del dron o dispositivo aéreo que estaba siendo no tripulado y volando muy cerca a la Casa Blanca. Ahora le está bajo investigación, así también algunos familiares del hombre, pero se presume que él no tenía ninguna intención de hacer daño a la Casa Blanca. Y bueno, ahora le vamos a contar lo que tenemos más adelante. En Buenos Días de Este estaremos hablando de salud, por supuesto, con Cincy Hernández, así que quédese con nosotros. No se vaya porque hay más de Buenos Días de Este. ¿Sabía que los horarios escolares podrían cambiar en las escuelas públicas del condado de Montgomery? Univision Washington y MCPS se han unido para informarle acerca de las opciones bajo consideración. Acompáñenos el miércoles 28 de enero para aprender más y darnos su opinión. Llámenos al 301-309-6277. Cualquier cambio de horario escolar afectará a cada familia, así que llame. Strayer University knows just how busy your life already is. That's why they have Atavia. Hi, I'm your Strayer University success coach. My major, focus on your future and the week you're about to have. Finding classes to fit your life. Starting your grad fund to help reduce your tuition. Or just being there when you need me. My major is your success. My major is you. Start your success story at strayer.edu. I like the sound of that. I do too. La Universidad de Juan, el dentista de Isabelita, son demasiadas cuentas. ¿Y qué va a pasar con la hipoteca? Para
obtener ayuda en español con su problema de la hipoteca, comuníquese con la Fundación Nacional para el Asesoramiento Crediticio. Hay consejeros acreditados que son expertos en problemas de vivienda. Llame al 1-800-682-9832 o visite nopierdasuhogar.org. Un mensaje de servicio público de la Fundación Nacional para el Asesoramiento Crediticio. Soy la doctora Linda Van Eltick, científica biomédica respaldada por American Health Assistance Foundation. Realizo estudios de investigación destinados a descubrir tratamientos para la enfermedad de Alzheimer. Porque en los Estados Unidos, más de 1,000 personas desarrollan Alzheimer cada día. En nuestro sitio internet puede aprender cómo vivir con esta enfermedad o cuidar a alguien que la padece. Llamen 1-800-437-2423 o visite ahaf.org para recibir un folleto en cómo entender la enfermedad de Alzheimer. Ha llegado el momento, una vez al mal tiempo, buena cara y buen high five con Cincy Hernández de Family USA. Cincy, buenos días, gracias por venir con este tiempo. Sí, fue un poquito difícil, pero hay que estar aquí. ¿Cuánto tiempo te tomó llegar acá? ¿Viste mucha nieve acumulada en la vía? En las vías principales estaban bien. Ok. Por mi casa todavía no habían recogido mucho. O sea, que al parecer ya el gobierno como que sí limpió las calles bien. Sí, de hecho fue mejor de lo que yo pensaba que iba a ser. Qué bueno, porque eso tiene que ver con salud, ¿no? De repente si uno está en la calle y no se da cuenta de estas condiciones, el gobierno de repente no limpia bien las calles, uno puede tener un accidente. Eso tiene que ver con salud, pero también tiene que ver con salud el hecho de que apenas en 17 días se acabaría ya definitivamente el chance para que la gente se inscriba en el seguro de salud accesible para todos. Yo quisiera que me contaras acerca de las consecuencias que puede tener esto, porque antes teníamos hasta el 15 de enero, un mes más, hasta el 15 de febrero, pero ya aquí se acaba la oportunidad. Sí, después del 15 de febrero no vas a tener oportunidad para inscribirte para el año 2015. O sea, tienes que esperar hasta para el año 2016, el año que viene, para poder tener el seguro. Lo que sí es importante es darse cuenta que hay ayuda para ayudarte a inscribirte. Claro. Tanto hay ayuda de individuos que te pueden ayudar, que están certificados, que puedes llamar al 1-800-318-2596 o ir a cuidadosol.gov y encontrar seres humanos que, claro, que pueden ayudarte de cara a cara. Porque yo creo que esto es bastante importante. ¿Tú crees que hayan personas que no hayan tomado el paso para inscribirse porque de repente entran en la página y lo ven muy complicado, de repente no se sienten en confianza para escoger el plan que sea el mejor para ellos? ¿Tú crees que esto sea parte de las causas por las cuales hay personas que no se han inscrito todavía? Nosotros hemos escuchado que sí, que la gente se siente un poquito sobrecogida cuando ven tanta, claro, cosa, tanta pregunta, porque para recibir ayuda financiera tienes que dar información sobre tu ingreso, el tamaño de tu familia. Y supongo que es una planilla bastante larga, ¿no? Y son como 17, 18 windows diferentes que tienes que pasar, pero vale la pena, porque alguna gente ha salido con unos seguros que le cuestan $30 al mes. Algo y otra de las cosas que me parece genial es que esto podría parecer que es para una familia de bajos recursos, pero resulta que me comentabas que una familia de 4 personas puede tener hasta un ingreso de $94,000 y aún así podría estar recibiendo ayuda financiera. Más aún, $95,400. Imagínate. Este año, porque cada año sube un poquito. Y es para la clase media, porque no lo entendemos, todo el mundo sabe que para la clase media, aún para la clase media se le hace difícil poder cubrir ese gasto, porque un seguro puede costar bastante. Ahora, más cuesta que te pase algo inesperado, claro, entonces tengas que ir a la sala de emergencia y tienes unos gastos de miles y miles de dólares inesperados. Mira, hay dos cosas que yo no me puedo imaginar. En primer lugar, estar pagando durante todo un año $500, $600 por un seguro, y tampoco podría imaginarme estar 9 meses sin un seguro, sí, porque eso definitivamente tiene que afectar. Y además, como madre, dime tú como madre, ¿cómo puedes manejar eso sabiendo que tu hijo no está protegido en caso de que le pase algo? No, yo jamás podría pensar en eso. Tengo un niño asmático, de hecho, está hoy en casa enfermo. Nosotros contamos con poder a los médicos, las medicinas que él tiene que tomar todos los días. Es una cosa bien triste. Y yo he encontrado, he visto personas que tienen que hacer una decisión entre cuál de dos medicinas comprarle a mi hijo cuando necesitan las dos. Eso es que te salen las lágrimas, claro, porque tú ves el sufrimiento y la preocupación de la mamá, que está tratando de hacer lo mejor posible para su hijo y realmente no le da más el dinero. Bueno, por eso un seguro tan y tan esencial. Cuidadosol.gov, y tenemos un evento por ahí que
que viene. De hecho, tenemos en la pantalla la información acerca de lo que va a estar ocurriendo este fin de semana. Es un foro informativo en Arlington, ¿verdad? Sí, sí. No, y de hecho, ahí mismo van a estar inscribiendo personas. Entonces, sí. Nuestra amiga Lenny que viene. Lenny González, que viene toda la semana, y ella me dijo que por favor mencionen lo que este sábado va a haber este evento, pero deben llamar anteriormente al número que está en la pantalla para hacer cita. Bueno, ya lo saben, ahí tienen la información, la van a volver a ver a través de nuestra página de Facebook, www.noticiasdc.com. Ya ha llegado el momento de despedirnos, pero sí, regresa la semana que viene. Ajá, viste, la sorprendí. Yes, viene la semana que viene y seguimos hablando del seguro de salud accesible para todos, cuidando su salud, con Cici Hernández y Familia USA. Ya venimos con más de Buenos Días DC, no se vayan. Family Dental Center está aquí para servirle a usted y su familia. Ofrecemos cuidado dental, implantes, ortodoncia, coronas, casos cosméticos, puentes fijos y casos de emergencia siempre están bienvenidos. Estabilizamos dentadura floja. Y como siempre, $65 que incluye limpieza, consulta y placas. Además, ofrecemos tratamiento para remover lunares y verrugas a un precio accesible. Family Dental Center, 703-698-5400. Cuando se trata de salud dental, confíe en Family Dental Center. Los amantes del queso en Italia siempre lo han sabido. Ahora, más y más americanos están descubriendo que, después de rallar y rallar, plato tras plato, día tras delicioso día, rallar Galván Mozzarella inspira comidas y momentos que simplemente son mejores. Galván. La marca favorita de queso en Italia. Ahora, el bloque de queso mozzarella número uno en América. Yo tenía 42 años cuando una mamografía me ayudó a encontrar mi cáncer del seno y salvó mi vida. Mamografías pueden detectar cáncer en una etapa temprana cuando es más tratable y ha ayudado a reducir muertes de cáncer del seno por cerca de una tercera parte. Expertos recomiendan que mujeres de 40 años comiencen mamografías anualmente. Hable hoy con su doctor sobre la mamografía. La mamografía salva vidas. Una de ellas puede ser la suya. La influenza puede ser seria. Se puede propagar rápidamente entre las familias. Puede afectar a los compañeros de trabajo y los amigos pueden contagiarse entre sí. ¿Qué detendrá esta enfermedad que puede impedirnos ir a la escuela o al trabajo o hasta mandarnos al hospital? Usted puede detenerla. Obtenga los datos necesarios. Vacúnese. Visite flu.gov. Un mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Este segmento llega a ustedes gracias a Central Atlantic Toyota. Bueno, como que está difícil la cosa con el tiempo, a pesar de que no hay demasiada acumulación, ya hay consecuencias de eso, ¿no? Sí, ya hay consecuencias y las consecuencias son que algunas escuelas van a estar abriendo 2 horas más tarde o van a estar cerradas. Comenzamos con las cerradas en Virginia, Néstor. Sí, en Virginia el condado de Fairfax está cerrado, amigos, también el condado de Fauquier, el condado de Prince William, el de Spotsylvania, también Culpeper County, Frederick, King George County, el condado de King George también está cerrado, y en Maryland sería el caso del condado de Montgomery, el condado de Howard, Prince George, Charles, también están cerrados. Importante que tengan esto en cuenta, pero también hay escuelas que tienen 2 horas tarde. Hay escuelas que van a abrir 2 horas más tarde. Estamos hablando de las escuelas públicas del Distrito de Columbia, padres de familia que siempre preguntan. Arlington también 2 horas más tarde. Culver, Falls Church 2 horas más tarde. Manassas, Park City también 2 horas más tarde. De la misma manera, Falls Church y Anne Arundel están abriendo 2 horas más tarde. Y el condado de San Mary's. Ya, eso en Maryland. Y queremos hablar también del. Aprovechar el tiempo para mostrar algunas cámaras del tránsito. Tenemos algunos reportes también que indican, por ejemplo, hay un carro en fuego, hay un carro incendiado en el condado de Prince George, en la I-495, dentro en el anillo interno. Ahí pueden ver la I-95 con 495. Está totalmente, bueno, prácticamente despejada. Hay ahí un poco de nieve y se puede observar la nieve. Y tenga en cuenta también ese accidente en el anillo interno cerca del Barnabas Road. También queremos recordarles que ya el
la línea verde del metro que estaba presentando bastantes retrasos por una falla técnica en un tren en al oeste de Hyattsville ya ha sido reabierta y ya todos sus servicios ha sido retomado en horario normal. Y entonces también queremos recordarles que en la I-70 en Maryland, en dirección hacia el este, después del Mount Airy, hay un accidente del lado derecho que está causando muchísimos retrasos y esto puede definitivamente afectar su mañana. Por favor, maneje con bastante cuidado, reduzca la distancia que tiene con el vehículo de enfrente y recuerde que los límites de velocidad solamente existen ahí bajo condiciones normales. Si ve 65 en la autopista, eso no es si está nevando. Por favor, con cuidado. Y también una nueva información, vamos a hacer una nueva información. El condado de San Mary's acaba de informar que está cerrando, no están 2 horas más tarde, sino están cerrando las escuelas, así que si ven el condado de San Mary's, mucha atención. Y también hay una tubería rota en el área de Decatur, así que tengan cuidado. ¿Y sabes quién está trabajando? ¿Quién? La entidad que vino, que va a galardonar a Jorge. Oh, sí. Obviamente ellos son los que están tratando de arreglar las tuberías rotas y tratando de que todo vuelva a la normalidad. Lo que es causar un impacto en las familias de nuestra área. ¿Hacemos una pequeña pausa? Sí, pausa. Casi se termina el mundo ayer, Néstor. Oh, sí, ¿cómo así? ¿No sabías? Después de la pausa te voy a contar. ¿Cómo que se fue? El señor José tuvo un grave accidente laboral. Cuando yo tuve el accidente, me caí como de 30 pies. El seguro solo quería darle $800,000. Bueno, estuve muy grave, pues. casi me muero. Logró ganar la demanda por $2,000,000 en compensación con el abogado Joseph Maluf. Asegúrese de trabajar con cuidado, ya sea que está trabajando en una escalera, en un scaffold, en un hoyo o en un área de concreto. Yo soy Joseph Maluf. Hi, I'm Steve Harvey. I've learned that behind every success story are others helping to make it happen. That's especially true at Strayer University. As a student, you get a personal success coach to help you with almost anything. My major is to help you balance classes with your busy schedule. My major. Help you see your own potential. My major is your success. My major is you. Start your success story at Strayer.edu. That's inspirational, Steve. Thank you, Kathy. La hora de dormir es un momento muy especial para cada niño y su familia. Pero para un niño que lucha contra el cáncer, la hora de dormir no llega hasta después de un día largo y difícil. Día a día, St. Jude Children's Research Hospital lucha junto a estos niños y sus familias, brindándoles una esperanza de vida. Por solo $19 al mes, tú puedes ayudar en la lucha contra el cáncer y otras enfermedades terminales en la niñez. Tu llamada ahora mismo puede salvar la vida de un niño. Ninguna familia jamás paga a St. Jude por nada. Ayuda a salvar la vida de un niño con cáncer. Llama ahora mismo y conviértete en un ángel de esperanza de St. Jude. Néstor, es que me gusta la cara que pones cuando te asustas. ¿Pero cómo me vas a tener 2 minutos esperando por esto? No quiero asustarlos a ustedes tampoco, pero mira, ayer pasó algo bien interesante, y si nos ponen por favor el texto para que tengamos más información, pasó algo súper interesante, y es que muy cerca de la Tierra pasó un asteroide. ¿Un asteroide? Sí, ¿quieres ver las imágenes? Sí, sí, por supuesto. Allí está, y mira eso. Oh. Esas son las imágenes del asteroide. O sea, ¿qué pasó ayer? Y fue una sorpresa. Oh, tenía su propia pequeña luna. Son imágenes del asteroide BL-86 y su satélite. Su satélite en este caso sería la luna y es una gran pelota, una piedra gigantesca de 230 pies de anchura. Pero no pasó, o sea... Muy cerquita, muy cerquita. Dice que es un tercio más o menos de una milla, ¿no? Más o menos. Sí, y pasaron bastante cerca uno del otro y pasaron alrededor de 745,000 millas de la Tierra, que sería más o menos 3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, que bueno, para nosotros que somos personas chiquiticas es bastante grande, pero en términos astronómicos es casi cerquita, ¿no? Así es, los científicos están tratando de y tienen la esperanza de descubrir más datos acerca de lo que está pasando y también de cómo pueden medir y
y ver... ¿Te parece? Me recuerda a Armageddon. ¿Te acuerdas de la película Armageddon? Claro que sí, qué miedo. Vamos a hablar del pronóstico extendido en este momento, amigos. Cortesía de AccuWeather, por cierto, con las condiciones del tiempo para los próximos días. Como les comentaba hace unos minutos, mañana descansamos, pero no se me ponga demasiado cómodo en ese descanso de las precipitaciones, porque mañana jueves regresa. Pasado mañana regresan con un 75% de probabilidades en las lluvias. Atención, tenga esto en cuenta, porque el domingo también podrían regresar una vez más esas lluvias. Que tenga un lindo día y olvídese del mal tiempo. Saque su gorrito, póngase bufanda, guantes, por favor, cuídese. A todos. Los besos. Y los míos también. Ahí está. ¿Tú le haces? Sí.